Sí, estoy viendo, sí, ¿no? Muy bien. Voy a tomar bien con una persona positiva, ¿ya? Porque aquí en mi ambiente debe haber más más precaución. ¿Se me escucha bien? Sí, doctora, sí, doctora, se escucha bien. Ya, está bien. Atendí pacientes por si acaso, por eso me atrasé. Bien. Gustó mucho la imagen de que puso Juiza, no sé cómo se puede compartir. ¿Están viendo allá o? No, doctora, no se ve. Ah, ¿cómo se hará para? Está muy. Daniel subió, ¿no? Copiar, a ver, vamos a ver. No sé si no creo que pueda. No sé si pueden ver en su WhatsApp. A ver, ¿qué puedo encontrar acá? Ay, ¿están viendo mi pantalla o no? Doctora. No, doctora. Como hace rato les cuento de que ya les casé y no sé finalizar la reunión, lo finalicé. ¿Y por qué? Ah, ya. Sí. Ahora sí, ahora pueden ver, ¿no? Sí, doctora, ahora sí se ve. Oh, muchas gracias. Miren, esto es lo que les comentaba. Cuando hay doble enlace, este compuesto y este otro compuesto es el mismo. Pero fíjense cómo el cis, les dije las dos manos abajo o las dos manos arriba, los metilos. Pero en el trans, fíjense, uno está arriba y otro abajo. ¿Se nota o no? No es que metilo arriba y el otro abajo. Y en este otro, en el cis, los dos arriba, quiere decir en la misma dimensión. Ahora, esto, miren qué importancia tiene. Yo tengo aquí el ácido oleico, que tiene 18 carbonos, y el doble enlace en el carbono 9. En carbono 9. Cuando es cis, miren, cuando es cis, entonces, ¿qué voy a tener? Los dos bracitos a un lado, ya sea arriba o abajo. Ese es el ácido oleico. Pero fíjense ahí al lado, un brazo está arriba y el otro está abajo. Respecto a doble enlace. Y a pesar de que tenga el mismo número de carbonos de hidrógeno, en este caso se llama el aire, el ácido el aire, el ácido cámbrico, el ácido elaídico, ya no es oleico. ¿Qué importancia tiene? Es que nosotros podemos aprovechar el cis de buena manera, mientras que el trans va a servir para formar colesterol. Y gracias a la persona que encontró esto, así que ya tiene su punto nomás, ¿no? Ahora ven, ¿no? ¿Ven? ¿Ah? ¿Ven mi pantalla? Ah, sí, María Mani, sí, ella siempre está atenta. Bueno, volvamos a esto. Estos se clasifican entonces en lo que hemos visto, los que no pueden formar sapos. Sapos significa jabón. Fíjense que estos ácidos grasos, la grasa, el ácido graso, cuando se liga con el alcohol, forma este. Pero la grasa, el ácido graso, cuando se liga con un hidróxido de sodio, forma jabón.
Entonces hay un grupo que forma jabones y otros que no forman jabones. ¿Cuáles forman jabones? Los que estamos viendo aquí, la vitamina A. Ahora, este que era esteroide derivado del ciclo pentano que dijo fenantreno, miren, se van a dividir en las hormonas sexuales y suprarrenales. De memoria, ¿cuáles son las suprarrenales? Aldosterona, cortisol. Estos tienen en su estructura química el ciclo pentano pedihidrofenantreno. Ahora, volvamos aquí, los que forman jabones. Estos pueden ser simples y pueden ser complejos. ¿Cuáles son los simples? Ah, las ceras que hemos visto, y las grasas. ¿Cuál es la diferencia en las grasas? Es el glicerol, el alcohol. Disculpe, doctora, su pantalla se le congeló en la pantalla en WhatsApp. ¿Qué? ¿Sigo en el WhatsApp? Sí, doctora. Vale. Ahí ahora, ¿se ve el esquema? Ahora sí, doctora. No, disculpen. Entonces, volvamos a esto, ¿no? Los insaponificables y los que forman jabón. Entonces, aquí los esteroides me van a dar las hormonas esteroideas, es decir, derivados del ciclo pentano pedifenantreno. Eso significa esteroideo. Sexuales y de las glándulas suprarrenales. No hay que olvidar cortisol, aldosterona. Ahora, ¿quiénes forman sapos, jabones? Los simples, cera y grasas. Ahora, las grasas pueden ser aceites y sebos. Miren, este es bien bonito este esquema. Y las ceras, ¿para qué sirven? Estructural. Y estos como de cera. Ahora, los complejos se dividen en fosfolípidos y en glicolípidos. Y me falta aquí las lipoproteínas. Fosfolípidos, ahí tenemos fosfoglicéridos. Y fosfoesfingolípidos. Y estos se van a encontrar en las membranas celulares y nuestro sistema nervioso central. Ahora, los glicolípidos, gangliósidos y cerebrósidos, también en el sistema nervioso. Pero particularmente estos no son estructurales, sino sirven como antenas, sirven como receptores. Lípidos. Pasemos a las proteínas. Este es otro grupo de sustancias. Estamos en pala, ¿no? Entonces nos toca las proteínas. Fíjense cómo la función principal de una proteína no es reserva, no es fuente de energía, sino es material de construcción. Su principal función es plástica. En varios libros van a encontrar el plástico, plástica. ¿Qué quiere decir? Sirve de material de síntesis. Ahora, tienen tanta importancia porque las proteínas encuentran su máxima expresión como enzima, como hormona. La insulina no tiene categoría de proteína. Es menos que una proteína, es un polipéptido, pero es tan importante. Entonces aquí debemos reconocer lo siguiente. Las proteínas son el resultado de la unión de varias cadenas de polipéptidos. Polipéptidos. ¿Y qué son los polipéptidos? La unión de varios aminoácidos. Entonces, tal vez aquí vale la pena, ¿no?, que yo me ponga aminoácido más aminoácido igual péptido. Péptido. Esto es lo que hay que memorizar y con ello todo es sencillo. Ahora, péptido más péptido me da un polipéptido. Y polipéptidos a la N, polipéptido elevado a la N,
Entonces eso ya es una proteína. Es el importante para no chipar. Ahora, ¿qué son las proteasas? Son enzimas, es decir, con proteína, que tienen como función lisar, romper los enlaces peptídicos. ¿Para qué? Para que sean absorbidos como aminoácidos. ¿Cómo se absorben los azúcares? Como monosacáridos. ¿Cómo se absorben los lípidos? Como ácidos grasos. ¿Cómo se absorben las proteínas? Como aminoácidos. Entonces, cuando nosotros consumimos proteínas animales o vegetales, nuestras enzimas digestivas van a descomponer en aminoácidos. Solamente así pueden ser absorbidos. ¿Qué es absorbido? Que llegue a la sangre. Y ya en la sangre se va a distribuir para que el aminoácido pueda ser unido para formar péptidos y tejidos. Ahora bien, nosotros podemos consumir proteínas tanto de origen animal o vegetal. ¿Cuántos aminoácidos pueden formar proteínas? Miren, 20 aminoácidos. De esos 20, 8 van a ser esenciales. ¿Qué son esenciales? Igual que en los lípidos. No podemos sintetizar. Son necesarios, pero no podemos sintetizar. Por ello es necesario consumirlo a través de los alimentos de origen animal o vegetal para tener salud. Para tener una fisiología normal, necesitamos consumir aminoácidos esenciales. ¿Se puede consumir en exceso las proteínas? Sí. Si consumimos en exceso, el exceso se va a convertir en ATP, se va a quemar, se va a oxidar, se va a metabolizar. Y los hidratos de carbono y los lípidos que no los voy a gastar se van a almacenar. Las proteínas no se pueden almacenar. Ojalá me esté haciendo entender eso. Si yo como exceso de proteínas, lo voy a convertir en gasolina. Y mi arroz, mi papa, que debía servir de gasolina, lo voy a acumular en forma de triglicéridos. Es esto que memorizar para cirugía, porque el doctor Aguilar les va a hacer convertir esto. Un gramo de hidrato de carbono en 4 calorías. También podemos decir kilocalorías porque lo estamos multiplicando por 1000. Los lípidos te van a dar 9 calorías por gramo. Ahora miren este dato, ¿no? 0,8. Algunos autores 0,7 gramos de proteína por kilo. Si usted pesa 50, ¿cuántos gramos necesita al día? 40. 40 gramos de proteína. ¿Y dónde están las proteínas? En el huevo, en la soya, garbanzo, carne, leche. Entonces, ahí dese cuenta qué cantidad exagerada de proteínas comemos. Y por ello, los azúcares los van a almacenar. Ahora, en algunas enfermedades, por ejemplo, fallo renal, o en las infecciones, se va a perder nitrógeno. ¿Qué tiene que ver el nitrógeno con la proteína? Es que hemos dicho aquí que la proteína es el resultado de varios polipéptidos a la N. Y un polipéptido es la unión de varios péptidos. Y el péptido es la unión de aminoácidos.
¿Qué es el aminoácido? Es un ácido. Es un ácido. Ácido. Y que en el carbono alfa, aquí en el 2, va a llevar el grupo amino. Ese es un aminoácido. Hace rato en el lípido solo habíamos visto es ácidos grasos. Pero al ácido graso le hemos añadido en la posición alfa el amino. Por eso se llama alfa aminoácido. Entonces, aquí me dice, cuando yo me enfermo, pierdo nitrógeno. ¿Cómo voy a reponer el nitrógeno? Con proteína. Por ello que a los enfermos, a los que vienen de una intervención quirúrgica, se les tiene que administrar aminoácidos. Aminoácidos. Si quiere volverse fisiculturista, no está pasando muy bien. Mejor que sea eliminada. Si quiere jugar, que juegue nomás. Bien. Ahora fíjense cómo los niños necesitan más proteínas porque están en fase de crecimiento. Luego el marasmo es cuando el niño tiene pérdida de proteínas y azúcar. Estas son dos clases de malnutrición. Kwashiorkor, cuando el niño no tiene un buen aporte de proteína. Eso le pasa a la mayoría. ¿Dónde ya. Entonces, el Kwashiorkor es una malnutrición donde el aporte de proteínas puede ser mal. ¿Cómo luce este niño? Con cabello amarillo y la mamá chocha. Dice, mi hijo es choquito. No, le falta aminoácido. No puede sintetizar melanina. Pero además es petacudo. ¿Por qué? Porque las proteínas no se están convirtiendo en albúmina. Recuerde que la albúmina, gracias a la albúmina, nosotros tenemos una forma normal. Falla la presión oncópica y esta persona va a ser petacudo. Y la madre que dice, gordito mi hijo. Ahora, cuando esto más o menos sucede al año, un año, dos años de edad, cuando la madre otra vez está embarazada. Pero sigue la desnutrición, ahora no tiene ya también azúcar. No se le da suficiente pan, no se le da suficiente fideo, yuca. Entonces aquí el niño se vuelve en piel y hueso. Piel y hueso. Entonces, ¿cuál es el concepto? Nuevamente, ¿no? Compuestos químicos orgánicos de naturaleza animal y vegetal. Aquí se sabe que los vegetales tienen mayor cantidad. Tienen mayor cantidad de proteína. Es decir, que comparando el reino animal y el reino vegetal, ¿quién es el más rico? ¿Quién es el más rico en proteínas? Los vegetales. Pero lamentablemente los vegetales cuidan a las proteínas con las envolturas de celulosa y hemicelulosa. Y no es a los humanos más difícil digerirlos. Por ello que la proteína vegetal como los garbanzos, las lentejas, haba, arveja, podemos consumir. Pero es de más difícil digestión y nos produce flatulencia, cefalea, meteorismo y compañía. Ahora, ¿cuáles son sus elementos químicos fundamentales? Ya no es CHO solamente, sino es CHO este. Nitrógeno, ¿qué es lo que le diferencia a la proteína del grupo amino? Por eso choma. Y algunos tienen ese, azufre. Y esos son los aminoácidos azufrados. Cisteína, cisteína y metionina. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Plástica o sintetizador.
estructural, ¿dónde está su proteína? En todo el cuerpo. La membrana celular tiene dos capas de fosfolípidos con una capa de proteína. Sistema inmunitario, anticuerpo, proteína. Por eso que los niños bien nutridos tienen buena defensa. Citocromo, son conjunto de enzimas. Y esto es necesario para la fosforilación oxidativa, para la respiración celular. Este conjunto de enzimas que están organizados en forma de grada, siempre se los representa así en la membrana interna. Las proteínas son importantes para las enzimas. ¿Qué es enzima? Compuesto químico orgánico endógeno de naturaleza proteica, que aumenta la velocidad de la reacción química. Es decir, una persona tiene fisiología porque tiene bioquímica porque tiene enzimas. Así de sencillo. Entonces, así se entiende una persona desnutrida, no funciona bien, no crece, no estudia bien, no trabaja bien y es botado de su trabajo. Ahora, los mensajeros químicos como los neurotransmisores, sí, son de origen proteico. Miren qué maravilla de función. Proteína, aminoácidos, ya sabemos cuál es la relación. Péptidos. Vasopresina y la insulina son de origen peptídico. No alcanzan la categoría de proteína. Entonces, para facilitar este aprendizaje, yo los he organizado en aminoácidos, en péptidos y en proteínas. Con esto vamos a terminar. Tengo dos pacientes más que las proteínas están formadas por aminoácidos, por enlace peptídico. Aquí es importante memorizar el reactivo de Biuret. Con este reactivo se puede reconocer el enlace peptídico. No reconoce a nada más. Así como en azúcares, hay que memorizar MOLIS. Sirve para reconocer azúcar. Y el reactivo del Sudán, negro de Sudán 3, que sirve para lípidos. Durante la vida profesional es muy importante saber con qué estoy trabajando en medicina. Y entonces ahí se hace uso del Biuret. Por ejemplo, yo pienso que mi paciente está eliminando proteínas por orina. Solamente usar reactivos de Biuret. Y ahí voy a ver si hay o no. La tirita de orina tiene ese reactivo. Entonces los aminoácidos por enlace peptídico forman péptidos y luego proteínas. Ajá. Las proteínas, fíjense que tienen cuatro estructuras, primaria hasta la cuaternaria. ¿Cuál es la primaria? La unión de aminoácidos. La secundaria se forma la cadena y esa cadena puede tener varias dos formas, alfa hélice y la conformación beta en calamina. Esto es como cuando se está tejiendo con crochet. Se hace un puntito, una cadenita, un aminoácido, otro aminoácido, y a medida que crece la cadena se va envolviendo de diferente forma. Esa ya es una estructura secundaria. Y la terciaria es cuando esa cadena que se ha ido enrollando se lo plega, se lo condensa, se lo aprieta. Esa es la estructura terciaria. Y la cuaternaria es cuando varios de esos resortes que están apretados los unimos. Aquí tenemos la hemoglobina, ¿no? Es una proteína compleja. Entonces, esta, cuando se unen dos cadenas alfa y dos cadenas beta, entonces yo tengo la hemoglobina del adulto. Las proteínas tienen cuatro estructuras, la sencilla y las otras. Las cuaternarias son de las proteínas especializadas. Estas otras son estructurales,
como el cabello, como el colágeno. Bien. ¿Cuáles son las funciones? Las habíamos visto estructuradas. Contraste, claro, esa nos olvidamos. La actina y la miocina, ¿se acuerda? Reserva enzimática, transporte de hemoglobina, pero aquí también están las lipoproteínas, HDL, LDL. En la defensa, la inmunoglobulina, dame 5 minutos. Bien, entonces, ahora aquí hay un término interesante. Las proteínas pueden clasificarse en holos. Holos, es decir, lo mismo. Es sinónimo de simple. Es sinónimo de simple. Filamentosa y globular. Filamentosas son sencillas, como esto de la actina, la miocina, el colágeno. Pero en forma de globos con estructura cuaternaria, las enzimas. Por ello que son tan delicaditas, un resorte que está ahí pegado, está comprimido, y varios resortes están unidos, cuando aumenta la temperatura del paciente, esos resortes se deshacen. Para esto a mí me gusta imaginar a mi célula como un huevo. A un huevo cuando lo caliento en la olla, ¿qué pasa? Revienta el cascarón. Lo mismo le va a pasar a mi célula. Por eso cuidamos que mi paciente tenga una temperatura normal. Holo, lo mismo. Y hetero, son los complejos. Tienen diferente. Tienen proteína más núcleo, proteína más fósforo, proteína más cromo, proteína más glúteo, proteína más lipo. Y entonces aquí surgen estas categorías con sus ejemplos. Ejemplo de lipoproteína IDL. DLDL, glicoproteínas como esta tiroidea estimulante, hormona tiroidea estimulante, hormona folículo estimulante. Cromoproteínas que tienen color, la hemoglobina, la mioglobina. Y fosfoproteínas como la caseína. Manera, ¿no? Entonces, para la próxima, jóvenes, vamos a ver aminoácidos. ¿Sí? Los aminoácidos, cuáles son los esenciales, sus isómeros. Ahí están los esenciales. Hay que memorizar, ¿no? Aquí está la lisina. La lisa, la leucina y soleucina. Las L primero están en mi cabeza. No sé por qué no lo habré puesto así en eso. ¿No? Leucina, la lisina y soleucina. Luego viene la T, la treonina. Tremenda metionina. Triptófano, que es el maíz. Este aquí lo memorizan. Y la CEA no puede faltar. Y la H de Hidalgo no puede faltar, que es una bala, ¿no? Listo, guaguita. Tengo que atender. Escucha, me gustaría quedarme. Creo que vamos a pasar clases 11 de la noche, 12 de la noche, ¿no? La única manera como me puede dejar. Bueno. Estudio, jóvenes. Nos vemos mañana a las 5 ya. Hasta luego, doctora. Doctora, doctora, muchas gracias. A ustedes, niños.